Querido amigo, querido hermano, he sentido una llamada del Señor desde hace tiempo, en medio de estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo en la Iglesia y en la sociedad. Y esa llamada era una petición a la consagración, una nueva consagración. Yo soy un consagrado. Y quizá tú también lo seas. Aún así, una nueva consagración. Una consagración, me decía Jesús, a mí, a Él. Y una consagración, me decía Jesús, como María, con María. Consagrarnos a Jesús, con María y como María. Consagrarnos a Jesús y a María. ¿Por qué? Porque es lo mejor que podemos hacer, repito, en esta situación tan compleja y tan difícil que vive la sociedad y que vive la Iglesia. Quizá no ha habido nunca en 2000 años de historia de la Iglesia situaciones fáciles. Cuando uno conoce algo de historia ve que nunca han faltado los problemas. Creo que en este momento los problemas son realmente graves. Y lo mejor que podemos hacer, insisto, lo que siento que me ha pedido el Señor, es que nos consagremos a Él de nuevo. Una consagración a Jesús y a María, a Jesús con María y como María. Pero también una consagración dentro de una familia espiritual concreta, los franciscanos de María. Es decir, tú te puedes consagrar, es un acto personal, sincero, honesto, que haces de forma privada o quizá delante de un sacerdote y que tendrá las implicaciones que tenga. Cada uno dará las implicaciones a esta consagración que considere. Pero hacerlo dentro de una familia espiritual, como es en este caso los franciscanos de María, tiene también unas consecuencias incluso jurídicas. Formas parte de una familia espiritual. Y recibes de esa familia espiritual un alimento, una guía, un camino. Esa consagración, por lo tanto, no es una consagración que lleva consigo solo un deseo del corazón de ponerte al servicio de Cristo, sino que es una consagración que implica seguir un camino, un itinerario espiritual, un itinerario de fe y de vida. Por ejemplo, ¿cómo tenemos que imitar a Cristo? Para nosotros, los franciscanos de María, hay un programa de imitación del Señor. ¿Cómo tenemos que imitar a la Virgen? ¿Cómo tenemos que rezar? ¿En qué consiste esa consagración? Lo que para nosotros son las promesas, por ejemplo, la austeridad de vida, la ayuda a la gente necesitada, la misa diaria, la comunión, la confesión. Por eso, durante 14 meses, si Dios quiere, vamos a ir profundizando mes a mes con un programa dedicado a prepararnos para esa consagración, de tal forma que, si Dios quiere, para la fiesta de la Inmaculada del año próximo, del año 2021, insisto, si Dios quiere, pues nos consagremos todos, de nuevo, los que ya están consagrados, y por primera vez los que no lo están, a Jesús y a María. A Jesús con María, a Jesús como María, dentro de esta familia espiritual, para ofrecernos al Señor, ofrecerle nuestra pequeñez, ofrecerle nuestra debilidad, ofrecerle nuestro deseo de ser santos, ofrecérselo a Él, que Él pueda contar con nosotros en un tiempo, en una hora, en un momento en que tantos le están abandonando. Te invito a recorrer este camino, estas 14 estaciones, como si fuera un nuevo Vía Crucis, estas 14 estaciones que nos van a ir preparando para que esa consagración no sea solo sentimental, no sea solo un impulso del corazón, sino que tenga un contenido y de verdad nos ayude a transformar nuestra vida. Tenemos una cita. Fiesta de la Inmaculada del año 2021. Vamos a prepararnos con tiempo, mes a mes, día a día, para poder llegar a ese momento y decirle: Señor, quiero ser todo tuyo como tu madre. María, quiero ser todo tuyo como tu hijo. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de unos días
en la primera meditación, en la primera estación de este itinerario para la consagración.